las estrategias y aspectos importantes de la expresión oral de nuestro tema anterior, es muy importante conocer los medios que nos ayudan a complementar esta forma maravillosa de expresión. Entendimos que por nuestra necesidad de comunicarnos desde nuestros orígenes y la necesidad de entender a los demás, creamos la expresión corporal y la oral, y que esta, con los tiempos, ha ido perfeccionándose. ¿Y cuál es la importancia de la tecnología en la expresión oral? En la actualidad, hemos querido llevar a la comunicación más allá y es gracias a la tecnología que hemos podido traspasar los límites. La tecnología se refiere a la colección de herramientas que hacen más fácil usar, crear, administrar e intercambiar información. No solo hemos logrado comunicarnos oralmente en nuestro entorno, sino que podemos llevar nuestra voz a lugares lejanos. La voz viaja gracias a el teléfono. El teléfono permitió que la expresión oral traspasara los límites espaciales en la comunicación interpersonal. La radio. La radio evoluciona radicalmente la expresión oral, abriendo el campo de las comunicaciones, la prensa, la información y el entretenimiento. La televisión. La televisión sumó la imagen a la voz, permitiendo llevar la expresión oral a todas las casas como medio de información y diversión. La internet. La invención de internet posibilitó que las personas puedan comunicarse a través de la expresión oral con alcance mundial. Desarrollo de la tecnología ha ayudado a conquistar las barreras de comunicación y reducir la brecha entre la gente de todo el mundo. ¿Y cuáles son los propósitos de la expresión oral? Cuando decidimos expresarnos a través de la expresión oral, tenemos una gran responsabilidad con quienes se convierten en nuestros receptores, porque ellos interpretarán lo que de forma oral estamos comunicando. Aquello que decidimos expresar de forma oral debe tener un propósito o un objetivo para quien nos escucha. Debemos analizar cuál es ese mensaje que queremos comunicar. Propósitos y objetivos. Informar. Cuando damos a conocer algún acontecimiento, tema, situación o novedad, por ejemplo, un anuncio publicitario o una plática interpersonal, también explicamos, describimos o definimos algo. Entretener. Consiste en divertir, recrear el ánimo de alguien cuando se cuenta un chiste, un cuento, una anécdota o una conversación trivial. Persuadir. Cuando se pretende modificar la conducta de alguien o la opinión de una o más personas. Improvisar. Cuando actuamos de forma espontánea, sin un libreto, ya sea por necesidad o diversión, se usa con frecuencia para producir un efecto cómico en el teatro. Parecería que improvisar es una falta de seriedad, pero improvisar es una habilidad cuando se trata de solucionar un imprevisto en el arte. Para comunicar, debemos tener claramente el objetivo a cumplir, de tal manera que pueda aplicarse al propósito deseado y lograr el objetivo que se persigue con el mensaje. Y ahora vamos a prepararnos para nuestra próxima dinámica. Pero antes necesito que sepas lo que es una imitación o una idea original. Cuando comenzamos a expresarnos oralmente, lo hacemos de forma innata y muchas veces tendemos a imitar un estilo o forma de hablar. También, en ocasiones, comenzamos a imitar una forma de hablar hasta poco a poco definir nuestra propia forma de hablar. En el teatro, en muchas ocasiones, el actor debe lograr imitar un estilo o crear una forma de hablar para un personaje basándose en características muy diferentes a las suyas. La imitación. La imitación en el ser humano es considerada una de las primeras herramientas de aprendizaje.
A medida que la persona va creciendo, va desarrollando su propia personalidad, prescindiendo de la necesidad de imitar. La imitación artística no es considerada una copia, sino la forma en que el artista logra plasmar fielmente la esencia de la realidad. Una idea original es la que no se ha concebido con anterioridad por nadie. La originalidad está asociada a algo que es novedoso y que puede ser utilizado para realizar réplicas semejantes. Es casi imposible que dos personas conciban la misma idea del mismo modo, pero para evitar inconvenientes con la originalidad de algo, se hizo necesaria la creación de leyes para proteger la propiedad intelectual, es decir, la creatividad de un invento. Surgió el derecho de autor, o mejor conocido como copyright, con la finalidad de garantizar la creación original y evitar los plagios. ¿Y cuál es tu propósito para expresarte oralmente? ¿Y qué categoría utilizarás para realizar nuestra próxima dinámica? ¿Imitación o idea original? ¡Que se escuche tu voz! ¡Adelante!